las puertas del campo. Saludos, saludos, gracias, bienvenidos, bienvenidos a todos y todas, amigos y amigas que están en sintonía de esta programación a través de nuestro canal de YouTube. Queremos, como siempre, llegar con un saludo muy importante a todos y cada uno de ustedes conectados desde los diferentes lugares del mundo y, por supuesto, también acá en nuestro país. Un saludo grande a nuestros amigos de la costa ecuatoriana que siempre hacen su presencia acá con nosotros en esta programación. Además, pues también enviar los saludos muy cordiales a los amigos y amigas que nos saludan siempre en todo el mundo y que están pendientes de cada una de nuestras programaciones. Qué gusto llegar hacia ustedes y pues bueno, es importante también destacar que estamos llegando a través de nuestro canal de YouTube y la retransmisión también a través de nuestro canal de Facebook Live. Así que esto le hacemos, digamos, recalcar porque hay personas que no sintonizan tal vez a veces el programa a través de la señal de nuestro canal de YouTube y entonces pues le damos otra alternativa. Pero que sería importante que si usted está en sintonía a través del canal de Facebook Live, mejor se pase a través de nuestro canal de YouTube, ¿sí? Les invitamos también a que por favor se suscriban a nuestro canal, que den la campana de notificaciones también para que esté activa y así podamos disfrutar de cada una de nuestras programaciones. Bueno, estamos ahí verificando que todas las señales están óptimas a través de nuestros medios digitales. Gracias, gracias a todos por estar pendientes siempre de esta programación que se emite desde Quito, Ecuador, para todo el planeta en este día jueves. Hoy es jueves 3 de diciembre, se viven a plenitud completamente las fiestas de Quito, así que pues el saludo muy grande a todas las personas que se encuentran en este momento disfrutando de las fiestas de nuestra querida capital. Bueno, saludamos a nuestros auspiciantes, muchísimas gracias a S&S Desarrollo. Y ya sabe que la mejor tecnología en monitoreo es S&S Desarrollo. Participa por el monitoreo gratis, un año entero gratis de monitoreo te ofrece S&S Desarrollo. Mensajeando nombre, apellido y número de cédula al 099-837-4719. Recuerde que este sistema ya debe usted tenerlo instalado para participar en este sorteo, caso contrario tendrá que adquirir primero el equipo si usted sale sorteado. Gracias a Blauer Vogel, el más rico y más delicioso licor traído desde San Miguel de Bolívar. Hoy estaremos sorteando una presentación como la que va a salir en este momento en pantalla. Ahí está, 375 mililitros. Y también puede usted solicitar esta que es la presentación de las Puertas del Terror. 098-484-9489. Envíe su nombre, apellido, número de cédula. Pero, ojo, tiene que ser mayor de edad. Si no, pierde el premio o simplemente no participa. Así que pilas con esto. Gracias a todos. Bienvenidos al programa. Recordarles que el tema escogido para hoy, justamente hablaremos sobre los sueños premonitorios. Muchísimas gracias
a quienes están reportando su sintonía de los diferentes lugares del mundo, por supuesto. Saludamos a nuestra coordinadora María José Chávez, que está pendiente también ya por ahí, nos da un reporte de que las señales están perfectas, todo en orden, y así estamos entonces arrancando esta programación. Saludamos a quienes se conectan a través de nuestro grupo de WhatsApp. Saludos para Darwin Toapanta, Adriana Figueroa, Vicente Tello. Saludos para Richard Espinosa, saluditos a Rodolfo Mena, Claudia Rodríguez, gracias su conexión siempre en esta su programación Las Puertas del Terror. Saludamos ahí para nuestro amigo también Vicente Tello, que nos va a hacer llegar o nos va a obsequiar llaveritos personalizados. Atentos por favor, los llaveritos artesanales, los cuales podemos pues ubicar su nombre, ¿no? Podemos poner el nombre de la persona que se gana el llaverito, así que pues esta opción nos está dando nuestro amigo Vicente Tello con sus llaveros artesanales personalizados. Así que esos llaveros vamos a sortearlos también durante estas programaciones. Hoy sortearemos dos llaveros entonces. También está haciendo unas cajitas con el nombre del programa. Bueno, todo esto gracias mi querido amigo Vicente, uno de los miembros de nuestro grupo, digamos, de Las Puertas del Terror, de lo que tiene que ver con el grupo de investigación, ¿sí? Él estuvo con nosotros en la investigación que hicimos en la iglesia de Yaruquí, así que pues ahí lo pueden conocer. Bueno, vamos a arrancar entonces ya con el tema de la noche, el tema propuesto, que es justamente lo que tiene que ver con los sueños premonitorios. Gracias a todos los que se van conectando ya en este momento a nuestra programación, y pues también es muy importante estar conectados a través de las diferentes redes sociales, que nos pueden escribir al 0992 87 12 10 y además también nos puede enviar sus audios a través de este WhatsApp y escribirnos a nuestro chat de YouTube. Si todo lo que usted escriba a nuestro chat en la página principal de YouTube, ahí pues podemos nosotros leerlo, responderle, dar a conocer si usted tiene alguna pregunta, inquietud, algún saludo, pues todo esto estamos haciéndolo llegar a través de este medio. Así que escríbanos en nuestro chat principal de la página de YouTube. Por ahí saludamos a Jonathan Maya también, que ha actualizado la membresía en el tema de capacitación paranormal y también en ediciones del terror. Así que gracias amigo por ser parte ya de nuestra área de membresías. Ahí pues vamos a estar pendientes de hacerte llegar unas informaciones muy interesantes respecto a los materiales que manejamos acá en el programa. Como ustedes pueden ver siempre en nuestro chat principal, en pantalla lo vamos a colocar en este momento, ahí ustedes pueden ver quiénes son las personas que se comunican con nosotros, quiénes mensajean, quiénes son parte también de las áreas tanto de membresías como quienes participan de pronto haciéndonos llegar algún super chat. Pues todo esto estamos siempre documentando a través de nuestra página principal y enviando los saludos respectivos a cada uno de los conectados en esta noche de jueves. Gracias. Nunca me canso de decirles ese agradecimiento que tenemos con esa gran sintonía a nivel nacional e internacional. Los temas que todos proponen, pues siempre los estamos tratando aquí en nuestra programación. Un saludo muy importante a los amigos de Loja, también a los amigos y amigas que siempre están en sintonía en Cuenca, en Guayaquil, por supuesto, la perla del Pacífico. Vamos a entrar en materia entonces en esta programación con lo que tiene que ver con sueños premonitorios. Es importante destacar que personas que a veces tenemos sueños recurrentes. ¿Cuáles son los sueños recurrentes? Usted tiene un sueño hoy, tiene un sueño mañana, la siguiente semana, y todo es en base a una misma situación. De eso se llama el sueño premonitorio, quiere decir predecir. Un sueño tal vez profético que puede vaticinar algún accidente, puede vaticinar tal vez la muerte de alguien, y usted pues obviamente va a ver todos esos acontecimientos en su sueño a forma de película, y obviamente pues lo va a recordar para posteriormente comentarlo con alguien y compararlo, ¿no? Es importante que si usted tiene sueños premonitorios tiene que tratar de llevar un registro. ¿Cómo lo realiza?
a través de una libreta, un libro, un cuaderno que usted puede escribir, usted puede llevar ese detalle, ¿sí? Apunte usted qué es lo que soñó y compare con el sueño. Al siguiente día puede seguir apuntando lo que va soñando y así vamos asociando un poco para saber si tiene una progresión este sueño premonitorio o es único. Al ser único, pues obviamente no tiene trascendencia, porque un sueño premonitorio tiene que venir acompañado de que en la realidad obviamente se vayan dando o suscitando las cosas que se está de alguna manera soñando, ¿no? Justamente de eso se trata. Así que han habido muchos casos documentados en los cuales pues personas han podido inclusive salvar la vida de otras, justamente digamos de alguna manera previniendo, ¿no?, que algo extraño presintieron o soñaron en cada uno de estos sueños que son profetizantes o premonitorios. Saludamos a Carmen Nicolalde, gracias por unirse también, a nuestra amiga Fernanda Leiva. Un saludo importante a todos y cada uno de ustedes. Gracias a los conectados en esta programación. Bienvenidos, sigan llegando aquí a nuestra sala de emisión en nuestro canal principal de YouTube. Hay casos extraños documentados respecto al tema. Siempre estas cosas son sometidas a veces a estudios, ¿no? Pero los sueños premonitorios tienen casos sorprendentes y en muchos casos aterradores también, porque obviamente pues lo que uno puede tener tal vez en una revelación, que se podría decir, a través de un sueño, es lo que asusta a la gente. Y pues no es un fenómeno del todo inusual. De hecho, médicos y psiquiatras nos recuerdan también pues que en el mundo onírico se encierran la mayoría de nuestros miedos y ansiedades. Estas dimensiones que en nuestra vida diaria no son tan conscientes y que pues por supuesto suelen adquirir más relevancia cuando cerramos los ojos y nos dejamos llevar por los sueños. A propósito, qué sueño, ¿eh? Este horario a veces es un poco complicado también, ¿no? Porque si usted madruga, a esta hora ya le da sueño, así que no se vayan a dormir con todo, ¿eh? Recuerde que les acompañamos hasta las 23 horas. Qué gusto saludarles también a los amigos que se hacen presentes en esta programación y nos escriben de diferentes países. Saludo grande a la gente de México, gracias a los amigos de Colombia, Argentina, por supuesto Uruguay, que siempre sintonizan este programa. Soñar, por ejemplo, que suspendemos nuestro examen de lunes. Es posible. Tener una pesadilla con que nos roban el coche, también es probable. Pero los verdaderos, los auténticos sueños premonitorios son aquellos en los que de pronto pues acontece ante nosotros cosas que no tienen que ver con nuestra realidad, cercana o cotidiana. Pues hay quien sueña con desastres naturales, ¿no? Que a las pocas semanas, obviamente, pues se llegan a enterar de que el sueño que tuvieron se hizo realidad. Ejemplo, soñar un terremoto y que a los días postreros al sueño suceda. Por ejemplo, usted sueña con un terremoto en Chile y a los días de esto pues sucede ese terremoto en Chile. Entonces, uno cómo se entera, obviamente a través de noticias o a través ahora mismo del internet, ¿no? Y de pronto usted ve imágenes de lo que ha sucedido y se recuerda que en el sueño usted vio algo similar. Entonces esto quiere decir que habría la presencia, o usted estaría ante la presencia de sueños premonitorios, sueños que predicen de alguna manera el futuro. También puede ser con asesinatos que puede usted soñar y a los pocos años ocurren. De hecho, hay varios testimonios recogidos por personas que soñaron con el magnicidio de John F. Kennedy. Es uno de los casos documentados también a nivel del mundo. Pues puedes conocer estos casos premonitorios muy especiales. Por ejemplo, este que hay un caso que en Filadelfia, en el año de 1975, a las 5 de la mañana, nada puede presagiar que algo malo va a ocurrir, se decía. Sin embargo, la señora Marjorie corre en bata por la calle desesperada por llegar a la casa de su hija. Su hija pues vive cerca de ella y
A unos metros más arriba de su finca de edificios, Helen, su hija, que tiene 26 años y vive en un pequeño apartamento, cuando escucha como que alguien golpea con violencia su puerta. No puede más que asustarse, ¿no? Pero cuando gira el pomo de la cara y descubre que su madre, aún se sorprende más cuando ve a su madre en la puerta. No entiende por qué está en bata a esas horas de la madrugada, sobre todo, ¿no? Y ni por qué está tan pálida. ¿Y por qué está tan pálida? Porque está tan asustada. Y ella pregunta, ¿por qué me has llamado? La señora Marjorie le dice a su hija, ¿cómo que yo te he llamado? Le responde Helen sin comprender qué está ocurriendo. Es entonces cuando su madre le explica que mientras dormía había escuchado su voz diciéndole una y otra vez, mamá, ven, por favor, mamá, ven. Después de esa pequeña conversación, ambas comprenden que no ha sido más que un sueño extraño, sin sentido, por cierto. Pero cuando la señora Marjorie está a punto de despedirse de su hija, las dos escuchan un violento estruendo. Al asomarse a la ventana, descubren como una explosión de gas acaba de destruir la finca donde vivía la señora Marjorie. Más tarde, hablando con los bomberos, fue cuando la prensa recogió este caso tan peculiar. Si la madre de Helen no hubiera soñado que su hija le llamaba, nunca habría salido de la casa en busca de ella y sin lugar a dudas habría fallecido en esa explosión. Lo cual quiere decir que en este caso, este sueño extraño le salvó la vida. Muchos podrían decir que se trata de una simple coincidencia, pero en otros casos podemos hablar del destino, en otros casos podríamos hablar de que existe una conexión, en este caso, entre una madre y una hija para de alguna manera poder cuidarse entre ellas, ¿no? Pero vean ustedes cómo suceden las coincidencias que algunos dicen, o quienes sí creen en este tipo de energía que tal vez puede haberse sobrepuesto en este caso. Por acá nos dicen, Rayito, buenas noches, felicitaciones por tu programa. A mí me suele pasar, dice, que tengo sueños en los cuales me pasan cosas y meses después me pasa lo que soñé. Siento como si fuera un déjà vu. ¿Qué significa eso? Por acá dice la Rayo, es verdad que soñar en heces fecales es cuando vas a obtener dinero, o también soñar en fuego es lo mismo. Miren ustedes qué definiciones tan locas, ¿no? ¿Qué podría tener las heces fecales que ver con el dinero? Tal vez quienes inventan o crean supuestamente las definiciones de qué significan los sueños, a veces pues obviamente no concuerden, ¿no? Pero cuando sueñas, muchas veces vienen mensajes a través de tu sueño o tu subconsciente que obviamente nos hablan un poco de acontecimientos futuros que estarían justamente por suceder. ¿Qué nos dicen en nuestro chat de Facebook, de YouTube Live? Ahí tenemos el chat en pantalla para poder saber qué nos está diciendo el público. ¿Qué opina en esta noche a través de la transmisión? Bienvenida a sus comunicaciones. Saludamos a William Miranda, que nos dice, hola Rayo, saludos desde Pisulí. Neita Negas nos saluda desde el sur de Quito, nos dice en Solanda. Saludos para Gabriela y Sebas, y como siempre presente en el programa, por favor me podrías inscribir, dice, por el llavero. Con gusto, mi estimada María José, puede por favor realizar hoy 4 sorteos, uno para un libro, otro para el link y para 2 llaveros, por favor, mi estimada María José, muchas gracias. Llaveros artesanales realizados por nuestro amigo Vicente Tello, se me fue el nombre. Javier dice por acá, buenas noches, Rayo, Majo y Harold, saluditos, gracias. David Yaguana, por eso tengo miedo de soñar, dice. Juan Salazar nos envía saludos también, participa por el link. David Yaguana dice, buenas noches, saludos desde la Ecuatoriana, siempre sueño con muertos y después alguien muere. Buenas noches a todos desde México, nos dice Mauricio García López, qué gusto saludarte, Mauricio. Me apuntan para los llaveros, dice Richard Dávila, ok. Miguel Inchiglema nos saluda también y participa por las ediciones. Gracias, amigo Vicente Tello, en el sur de Quito. Saludito a Vicente, le lanza los perros abiertamente a nuestra coordinadora. Siempre está que opina sus fotos, que qué guapa, que sí, que no. Ahora mire, saluditos para la coordinadora desde el sur de Quito, dice Vicente.
No cambia, amigo. Dani dice por ahí, saludos Rayo desde la Villa Flora. Grace Espinosa nos está saludando, un saludo esposo para su esposo, dice Andrés Mafla, que lo ama mucho. Old Match dice, ¿me puede anotar para el libro, por favor? Es Aldo Rodríguez. Ok, Jonathan Maya, que hoy se integra también a nuestra área de membresías, nos dice, desde el 2006, Rayito, siempre apoyando. Sé que es poco, pero peor es nada. Dios te pague, amigo Jonathan. Dios te pague. Muchas gracias. Que Dios te dé el triple siempre de lo que nos colabores. Emilio Almache nos dice, buenas noches, Rayman, sintonía desde La Maná. Qué gusto, Emilio, a los tiempos que veo un mensaje tuyo. Henry Darquea también nos está saludando. Nathan Egas, bueno, ya lo saludamos. Saludos a Pato Darwin, Darwin Toapanta, que está también siempre en sintonía. Saluditos a Yesenia, que está también participando por un llaverito personalizado. Bueno, yo creo que por ahí me quedaron llaveros de la vez anterior, pero están con nombres que lamentablemente no han podido retirarlos. Y pues hay que tomar en cuenta de que se sortearon por allá por el mes de abril, mayo. Y como estábamos recientemente con el tema de la pandemia y no había absolutamente nada de movilidad, entonces no lo han podido retirar. Así que para el próximo martes y jueves los voy a anunciar aquí para que ustedes los vean. Y si es que alguien de los que ha ganado llaveros no lo ha podido retirar, ponernos de acuerdo para que los puedan llevar, ¿sí? Para que usted pueda solicitar el premio que se haya ganado anteriormente. Y si es que no hay cómo entregarles, pues, o si no se manifiesta nadie, los volvemos a sortear a alguien que tenga ese nombre, ¿no? Porque Vicente nos ha hecho siempre esos llaveros artesanales con el nombre del ganador y pues algunos no hemos podido entregar, así que ya saben, por ahí estaremos pendientes para hacer llegar su premio, si es el caso de que usted se haya ganado y no lo haya retirado todavía, justamente por este problema de la pandemia, ¿ok? Saluditos a nuestros grandes amigos que están allá en sintonía en el Valle de los Chillos. Un abrazo, un beso a todas las personas, amigas, que siempre hacen sintonía con nosotros los martes, jueves y domingos. Recuerde que también los domingos transmitimos a las 21 horas aquí en este canal de YouTube y también en radio Área Deportiva 99.3. Sí, es que vamos a enviar saludos también a nuestros grandes amigos que envían mensajes desde Ambato, ¿eh? Ahí nos están enviando también los saludos. Gracias, devolvemos el mensaje y por supuesto las bendiciones para ustedes. Hola, Rayo dice, sabes que a mí me pasa algo extraño. Siempre que sueño, o siempre que sueño que estoy dentro de una iglesia, dice, al siguiente día me entero que alguien se ha muerto. Me ha pasado algunas veces, dice, es muy raro. Las primeras veces dije pura coincidencia, pero luego ya me asusté. Ya luego empieza a pasar con más regularidad, como les digo, ya empieza a ser recurrente, ya empieza a ser algo que básicamente se convierte en parte de nuestro entorno. Y esto quiere decir entonces que tenemos un cierto poder de premonición que justamente se hace visible o palpable a través de un sueño, del sueño sobre todo, porque ahí es donde se presentan estas visiones. Hay diferentes casos, como les manifestaba, de extrañas premoniciones, como la que acabamos de mencionar, de salvarle la vida a su madre a través de un sueño, su hija, al decir que por favor venga, y pues de esta manera se salvó. La siguiente historia o relato se titula Vas a morir muy pronto. Qué título tan macabro y tan perverso. Qué feo suena, ¿no? ¿Y cómo sería si le sucede a usted? Vas a morir muy pronto. Como suele decir la tradición popular, las leyendas urbanas, soñar con la propia muerte no suele ser bueno. Al menos esto es lo que pensó el señor Jaime Castel, un empresario español que en el año 1979 soñó que una voz le decía algo realmente aterrador. No verás nacer al hijo que en 3 meses va a venir al mundo. El señor Castel no creía mucho en estas cosas, pero como hombre precavido no dudó en contratar una póliza de vida. Un seguro que solo cobraría su mujer si a él le ocurría alguna cosa. Aquel sueño le hizo pensar simplemente en que una cosa así puede ocurrir y más vale prevenir. Así que se lo dijo a su esposa, quien tampoco quiso darle la mayor importancia. Pero la fatalidad
hizo acto de presencia de modo brutal. Solo unas semanas después y al volver del trabajo, perdió el control de su vehículo, chocó contra un muro y nunca llegó a conocer a su hijo. Sueño extraño, una premonición increíble que pues se hace presente a través de un sueño o pesadilla en muchos casos. Porque si usted sueña que se muere, si usted sueña que se accidenta, automáticamente se convierte en una pesadilla, ¿no? Por acá saludamos, gracias a quienes nos están escribiendo. Nuestro WhatsApp es el 0992-871210 en vivo en nuestra programación de Las Puertas del Terror. Qué gusto llegar a ustedes gracias a los gentiles auspiciantes que nos respaldan en nuestra programación. No se olvide que SIS Desarrollo tiene los mejores sistemas de monitoreo 24/7, llamada de confirmación tras eventos hasta 5 números, control de corte de energía e internet, video de verificación, coordinación directa con la Policía Nacional, la mejor tecnología en sistemas de seguridad y monitoreo desde $15 mensuales, sistemas de alarma, controles de alarma, centrales de alarmas, cámaras de video que graban continuamente, cámaras internas, externas, que inclusive se conectan con los sistemas de alarma para que estemos protegidos todo el tiempo. Nadie está protegido, de, digamos así, o nadie está exento de un incendio, una inundación, cualquier tipo de imprevisto, que obviamente pues se puede, no tanto prevenir, pero sí se podría solucionar de alguna manera directamente a través de los servicios de SIS Desarrollo. Así que no se quede fuera de estas promociones que nos ofrecen y además también de participar por los premios. Estamos sorteando un año entero de monitoreo gratuito, pero si es que usted tiene instalado el sistema. Si usted no tiene un sistema de cámaras, si usted no tiene ya el sistema armado y ensamblado, pues ni se moleste en participar, porque la única manera de que usted pueda ganarse este premio es únicamente si es que ya tiene el sistema. Si no lo tiene, llame a SIS y ahí le proveerán tal vez justamente de los diferentes sistemas que están pendientes. Ellos tienen unos sistemas muy avanzados de mucha tecnología que le pueden ayudar. Y gracias por supuesto a Blauer Vogel. Hoy estaremos regalando al final del programa una presentación de 375 mililitros, pedidos, distribución de este rico licor para festejar a Quito. 098-484-9489. Esta es la presentación de Las Puertas del Terror, ¿sí ven? Esta hermosa calavera. 098-484-9489. Si usted quiere ganarse el Blauer Vogel, nombre, apellido y número de cédula, si es mayor de edad, por supuesto. Y si usted quiere pedir, es la presentación de Las Puertas del Terror. Si usted solicite este hermoso y rico licor llamado Blauer Vogel, es un producto netamente ecuatoriano. Y esta presentación es hecha pensando en este programa, justamente por el aniversario 21. David Villacrés, nos decía, hemos creado esta presentación y justamente para anunciarla aquí a través de nuestro programa. Pilas con el número, a quienes preguntan, 098-484-9489. Ahí está. Gracias por mensajear y gracias también, por supuesto, por participar. El sueño premonitorio de Mark Taiwán. Sí, así se llama, Mark Taiwán. Este es un muy conocido, pues son muchos los biógrafos que recogen esta anécdota contada por el propio escritor de numerosas ocasiones. ¿Pero de qué se trata? De algo realmente triste. Mark trabajaba por aquellos años junto a su hermano como timonel de un barco que hacía la ruta comprendida entre Nueva Orleans y San Luis. Fue una noche cualquiera cuando soñó con algo realmente inusual. Vio a su propio hermano en el interior de un ataúd de metal, vistiendo además uno de sus trajes, muerto. Fue un sueño muy vivido, demasiado real, pues el ataúd estaba sujeto sobre dos sillas y su hermano tenía una flor roja sobre su pecho. Toda una tragedia, pero ¿ocurrió de verdad? Desde luego. Solo unas pocas semanas después, la caldera del barco donde ambos trabajaban estalló. Su hermano Henry sufrió quemaduras muy graves, lamentablemente no fueron
dichas lesiones las que le quitaron la vida, sino un médico quien por error le administró una dosis demasiado elevada de morfina y murió. Toda una lástima. Días después se hizo una colecta y se le pudo comprar un ataúd de metal, el cual estuvo sujeto por dos sillas mientras se celebraba la ceremonia. En un momento dado, entró una mujer que dejó sobre el pecho de Henry un pequeño ramo de rosas blancas con una flor roja en el centro. Y ahí se cumplió ese sueño o esa premonición que alguien tuvo. Definitivamente el presentir, adivinar o vaticinar la muerte de alguien, pues puede ser muy, muy, ¿qué se podría decir? Desastroso hasta cierto punto y tal vez un compromiso fuerte, ¿no? Si usted tuviera esa capacidad y soñaría que algún familiar suyo fallecería, ¿sería capaz de decirle? No sé si tal vez con el afán de que tenga cuidado por algo, ¿no? Por ahí nos dicen, quiero participar por la botella, dice, del trago artesanal. Mi nombre es Santiago Alexander. Mi estimado Santiago, por favor, te invito a que este mensaje que me has enviado aquí lo envíes al número del Blauer Vogel. Te doy el número, ya con mucha paciencia, gracias. 098, apúntalo por favor, mi estimado amigo Santiago Alexander. 098-484-9489. Ese es el número. Ahí, a ese WhatsApp debes enviar estos datos, mi querido amigo. Sí, por favor. En la parte de aquí abajo, en las letritas que están pasando aquí, usted puede ver los números de los sorteos todo el tiempo. Ahí está la información pertinente para que usted participe por nuestros premios. Y hoy sortearemos también, si envía a este número, ahí sí, perdón, a este chat. Lo voy a poner en pantalla para que ustedes se familiaricen un poquito mejor. Este es el chat que aparece en nuestra página de YouTube. ¿Sí? Usted abre YouTube, como las puertas del terror, y en este chat usted puede suscribirse o inscribirse. Bueno, suscribirse al canal, que es muy importante, pero también puede inscribirse para los diferentes sorteos. Usted pone ahí nombre, apellido y dice quiero participar por el llavero, por ejemplo. O pone nombre, apellido, quiero participar por la colección del terror o por el libro PDF de Harold Hernández. Y así de sencillo, usted estaría inmediatamente participando, ¿ok? Así que póngase las pilas. Vamos a ir con más escalofriantes premoniciones y por supuesto también extrañas premoniciones que traemos hoy para comentarles aquí en el programa. Pero antes, como siempre, un saludo de sus... Enseguida regresamos con más de... Las puertas del terror. ¿Quieres que tu negocio tenga resultados, llegar a más clientes? Anuncia con nosotros. Más información al 0992-871210. Envíanos tu WhatsApp y te contactaremos. Tenemos los mejores planes del mercado. Incluye realización de comercial de video. SIS, Sistemas Inteligentes de Seguridad Electrónica y Desarrollo. Brindamos servicios de monitoreo en sistemas de alarma, cámaras de seguridad y telecomunicaciones. Cobertura 24/7, con personal altamente capacitado y calificado. Utilizamos tecnología de punta, en busca de proteger sus bienes y brindar tranquilidad a nuestros clientes. Contáctenos al 099-837-4719, 099-837-4719. Somos SIS Desarrollo. Más información y productos, www.sisdesarrollo.com. Blauer Vogel, el original pájaro azul de Bolívar, ahora en la capital, producido en la parroquia Régulo de Mora, en la ciudad de San Miguel de Bolívar, con tecnología europea y triple destilación, que le otorga una categoría premium. Pídela en sus presentaciones de 750 y 375 mililitros. Además, nuestra línea de botellas personalizadas, pedidos y distribución al 098-484-9489, hecho en Ecuador. Blauer Vogel. Atención, artistas nacionales, profesionales y aficionados. Realiza tus conciertos virtuales con canal de televisión profesional, con la más alta tecnología y al más bajo costo del mercado. Lo instalamos en tu casa o donde tú lo necesites. Incluye grabación continua. Consulta nuestros paquetes sin compromiso. 099-28-71-210. Rayoman Producciones.
suscríbete a nuestro canal de YouTube y gana muchos premios, sorteos semanales. www.youtube.com Las Puertas del Terror. Activa la campana de notificaciones. Suscripción totalmente gratuita. Continuamos con más de Las Puertas del Terror. Las Puertas del Terror. Escríbenos a nuestro WhatsApp 0992 87 1210. Muy bien, estamos en vivo, son las 21 horas 38 minutos. Gracias por conectarse con nosotros. Siga recomendando nuestro programa. Envíe el link de Las Puertas del Terror para que nos sigan sintonizando a través de este nuestro canal exclusivo de YouTube. Este es nuestro canal principal, nuestro canal master, ¿sí? Y nuestra retransmisión, por supuesto, a nuestro canal de Facebook Live. Así estamos los martes y jueves de 21 a 23 horas y los domingos de 21 horas a 0 horas en el canal de YouTube y en la estación de radio 99.3 FM, Área Deportiva, el terror de las radios. Continuamos con más de la programación. Muchas gracias por enviar sus preguntas y sus felicitaciones, saludos, muchas gracias, esos deseos que tienen pues con nosotros, muy agradecidos. Algunas personalidades descorrieron el velo del futuro. Esto se pregunta mucha gente. ¿Es cierto que estas personalidades han adivinado de alguna manera el futuro y vieron tal vez su trágico final? A través de sueños y visiones, algunos famosos pudieron ver más allá. Tuvieron una premonición. ¿O podemos achacarlo todo a la casualidad? Pues usted tiene la última palabra siempre. Una muerte anunciada, uno de los casos más famosos de sueños premonitorios, fue el del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, ¿sí? Como lo escucha, quien logró abolir la esclavitud en el año 1865. Ese año, pues Lincoln tuvo un escalofriante sueño premonitorio. En el mismo, él entraba en la habitación oriental de la Casa Blanca, donde veía un cadáver amortajado y custodiado por varios soldados. La atmósfera era solemne y sombría. ¿Quién es el muerto?, le preguntó a uno de los soldados. ¿El presidente fue asesinado?, preguntaron. Y le respondió el soldado pocos días después de ese sueño. Esto fue el 14 de abril de 1865. Lincoln asistió a una obra en el Teatro Ford de Washington, D.C. Ahí pues el gran hombre recibió un tiro en la nuca de parte del actor John Wilkes Booth, ¿sí? Quien se oponía a la política liberal para la época del presidente Lincoln. Él murió al día siguiente. Puede argumentarse pues que Lincoln fue toda una figura pública, que es algo controversial, ¿no? Quizás albergaba dentro de sí el temor de ser asesinado por uno de sus enemigos, pero de la misma manera hay que admitir que un sueño ocurrido pocos días antes de su muerte fue trágicamente premonitorio. Aguas turbulentas, cuídate del agua oscura. Bueno, ese es otro caso muy interesante. Cuídate del agua oscura porque vas a morir ahogada. Eso le dijo una gitana a María Gurdin, en Harbin, en China, donde su familia había huido para escapar de la revolución bolchevique en Rusia. Antes de terminar, la vidente le reveló algo más que su segunda hija, Natalia Zakarenko, sería famosa mundialmente. María no murió como le fue vaticinado, pero cuando su hija falleció ahogada en 1981, a los 43 años de edad, era una bella actriz admirada en el mundo entero y conocida como Natalie Wood. Es difícil determinar si Natalie Wood tuvo una premonición de su final, pero un año antes de su muerte, ella reveló el gran temor que la acompañó toda su vida. Siempre ha estado aterrorizada. Aún lo estoy del agua, dice, del agua oscura, el agua del mar, dijo en una entrevista.
Una noche de 1981, Natalie y su esposo, el actor Robert Warner, zarparon a bordo del yate Splendor en las aguas de Catalina Island. Pues con ellos iba el actor Christopher Walken, quien estelarizaba la película Brainstorm con Natalie. Inexplicablemente, la misma mujer que declaró sentir horror de morir ahogada a bordo de un pequeño bote, pues se lanzó al mar en la oscuridad de la noche. Su cadáver fue recuperado a la mañana siguiente. El misterio de la muerte de Natalie sigue sin solución. Hubo rumores de peleas provocadas por los celos de Wagner, quien sospechaba que Natalie tenía algo que ver con Walken. ¿Fue su muerte un accidente o algo más siniestro? Pues en aquellos momentos las autoridades determinaron que el fallecimiento de Natalie Wood fue un accidente. Pero aunque los investigadores sostienen que Robert Wagner fue sospechoso, en el año 2012 el suceso fue reclasificado como una muerte indeterminada. ¿Fue el terror de Natalie y el agua un presagio de su final? ¿O acaso aterrorizó el miedo que experimentaba su madre? Poco antes de zarpar, Natasha, la hija de Natalie, y su ex esposo Richard Gregston, quien tenía 10 años de edad, le suplicó llorando desesperadamente que no abordara el barco o la embarcación Splendor, pero ni la profecía de la gitana, ni el temor de Natalie, ni la premonición de Natasha lograron salvar a esta actriz. Impresionante, ¿no? Tal vez a veces sí hay que hacer caso a las premoniciones, porque posiblemente logremos encontrar la muerte de no hacerlo. Hay veces forzamos al destino, ¿no? Hay veces que de pronto tenemos que hacer un viaje y algo nos dice que no vayamos. Alguien nos dice que no volemos. Alguien nos dice que no nos embarquemos. De repente, tal vez la necesidad o la falta a veces de carácter o de simplemente decisión nos lleva a que obviamente no podamos dejar de tomar la decisión, a veces inclusive, como digo, de viajar, por ejemplo. Y pues simplemente lo que sucede después es algo desastroso. Porque quienes han tenido la oportunidad de morir en estos accidentes y aún así han tenido su premonición, pues obviamente no le hicieron caso. Y las consecuencias son demasiado garrafales. Si es usted de las personas que tiene premoniciones, de las personas que sueña en algo recurrentemente y a veces de pronto puede vaticinar la muerte de alguien, o ya lo ha hecho, cuéntenos. Ahí está el WhatsApp habilitado para que nos envíe sus audios. Y por supuesto también a los amigos y amigas que quieran enviarnos un mensaje, un texto, pues bienvenidos, ahí está, para que usted se haga presente con nosotros en esta noche a través de nuestra programación. Para mí es un gusto siempre tomarles en cuenta en el programa, reproducir los audios que envían, pues básicamente para esto ponemos el número todo el tiempo. No solamente nos escriban, sino también envíenos sus audios para en este momento poder compartirlos con nosotros a través de la programación, como en este momento que hemos recibido ya un audio que nos acaban de enviar y que por supuesto en este mismo momento lo vamos a reproducir y escucharemos de qué se trata esta historia. La vamos a poner en momento en pantalla entonces. Gracias por enviarnos el audio, ojalá nos ponga su nombre y apellido y así podremos saber de quién. Buenas noches, Rayito, bendiciones para ti y para tu programa. Mi nombre es Milú y te quería comentar algo que a mí me pasa casi siempre. Yo cuando era pequeña sufría de parálisis del sueño en una casa por Pomaski y vivía con mis tíos. Pero ya cuando me cambié de casa y me pasé a vivir con otras tías, esto me dejó de suceder. Lo que sí me sucede casi siempre es que sueño con personas que no conozco y nunca he visto, ni siquiera de pasada, así de que vi a alguien en la calle o algo. Y son sueños muy extraños. Casi siempre sueño con una señora mayor que no conozco. Y el último sueño que tuve fue que había una persona que estaba en peligro y la mamá la trataba de proteger. Pero en el sueño una persona me dice que la mamá está muerta,
Pero yo le dije, yo estoy hablando con la señora. Me dice, la señora ya está muerta. Y la señora solamente decía que solo quiere proteger a su hijo. Y al otro día soñé con las mismas personas. Y a este muchacho lo seguía un camión. Y ahí vuelve a aparecer la que sería la mamá. Son sueños que son muy extraños y me suceden casi siempre. Y siempre son personas que nunca he visto y no he llegado a conocer. No sé qué pueda significar o por qué tengo estos sueños. Hubo también unos días en los que tuve sueños muy recurrentes como con una boda. Y en la misma boda había una persona muerta. Tengo sueños así muy, muy extraños. Te agradecería si me puedes explicar por qué me sucede esto o qué significa. Bendiciones para ti, Rayito, y muchas gracias por darme la oportunidad de contarte esto. Gracias a ti por escribirnos o enviarnos este audio, en este caso también, pues a las personas que nos están escribiendo también los vamos a leer. Hay muchas definiciones en torno a este caso. Hay ocasiones en las que tendríamos que buscar en un sueño específicamente si conocemos en este caso a la persona con la que soñamos y tenemos la premonición, porque nosotros soñamos todo el tiempo con gente que no conocemos y son simples coincidencias en esos casos. Pero en los casos en los cuales ya tenemos, digamos, una presencia en el sueño de alguien conocido, puede ser un familiar, un amigo, y entonces ahí sí podríamos tratar de hacer algo. Pero imagínense ustedes, hay muchos casos en los cuales uno no puede intervenir, porque pues si uno se pone a decir o contar que uno tuvo un sueño y en el sueño vio que alguien murió, va a pensar que hasta cierto punto, quién sabe, quisiéramos inclusive atentar contra alguien físicamente o algo, ¿no? Pues hay sueños, por ejemplo, que a veces se presentan de una forma recurrente, como por ejemplo el caso de una persona que una vez soñaba que un avión explotaba en el aire. Sí, esto es un caso real. Lo que voy a contar es un caso real que sucedió en los Estados Unidos, donde una persona soñaba recurrentemente todos los días con un avión que despegaba y explotaba, y él en el sueño recordaba que fue al aeropuerto y vio características específicas en los pasajeros de este vuelo, como por ejemplo una niña que llevaba un osito de felpa. Característico, ¿no? Veía rostros de personas en el sueño. Él caminaba y veía estas personas que obviamente luego, cuando ya explotaba el avión y cuando él iba a ver los restos, pues veía entre los restos quemados al osito de felpa. Veía también algunas cosas características como tal vez una marca de calzado, cosas así que él veía en el sueño y que luego vio todo desparramado en el accidente. Pues sucede que este señor, la noche que supuestamente tenía que suceder todos estos acontecimientos, él se levantó en la noche, porque este vuelo era justamente en la noche, él ya estaba dispuesto a dormir, a descansar. Cuando estaba empezando a quedarse dormido, empezó a soñar nuevamente. Y él vio características en ese sueño de que era esa noche que iba a suceder este fatídico accidente. Entonces decidió dirigirse hacia el aeropuerto. Entró al aeropuerto, a la sala de embarque, a la sala de espera, y a través del ventanal que podía verse las personas que están en fila para prechequear y ya ingresar al vuelo, él veía tal y como en el sueño, igualito que en el sueño veía todo, la fila de gente, la niña con el osito, o sea, entonces el hombre pues entró en pánico, como cualquiera, ¿no? Yo, chicas, haría lo mismo, o sea, imagínense ustedes, qué impotencia. Pues resulta que esta persona
se obsesionó tanto con este caso, que hay casos que obsesionan realmente, y este creo yo que puede ser uno de ellos, ¿no? Porque obviamente pensar en que podría salvar a esas personas, también, o sea, sentirte de alguna manera luego puede ser hasta culpable si no y, digamos, reaccionas sobre el caso, ¿no? Si no intercedes, digamos así, porque a veces decimos podríamos cambiar el futuro, podríamos cambiar el presente, el pasado, el futuro con alguna acción que nosotros podamos de alguna forma prevenir. Entonces sucede que mediante lo que esta persona vio en el sueño, se desesperó tanto que él empezó a buscar a alguien, a un guardia, empezó a tratar de buscar, inclusive de hablar con la gente que él veía ahí en el sueño. Él quería hablar con ellos y decirles que no se suban al avión, porque el avión va a explotar. Tal fue la histeria del hombre y de la gente, que vino los guardias de seguridad, lo tomaron y lo encarcelaron. Pero, como estábamos hablando de un aeropuerto, lo esposaron y le llevaron a uno de estos camiones que tienen en la pista de aterrizaje. Y se llaman una especie de carceleras que tienen ellos, ¿no? Es un camioncito o una camioneta con un cajón, una cajuela. Lo subieron ahí al hombre, cerraron las puertas y el auto se dirigía para salir de la pista del aeropuerto. Sucede que, pues, en ese instante, uno de los policías, digamos así, o guardias de seguridad, paró el vehículo y se bajó a hacer sus necesidades. Se fue al baño. El otro de los guardias que le acompañaba, pues, le fue siguiendo. Se fueron los dos hacia el baño. Ya la gente había ingresado en el vuelo estaba por despegar, ya estaban tomando pista para despegar. Y este señor observa que al otro lado de la pista, desde el vehículo, a través de una ventanita, observa que al otro lado de la pista había una pequeña avioneta que iba a salirse hacia la pista para tomar la pista y despegar, ¿no? Pero él mira algo extraño. La persona que iba a entrar en la avioneta iba con unos audífonos y tomando licor. Entonces él veía esta acción y veía que el avión que él soñó ya estaba empezando a andar en la pista para tomar, coger justamente pista y despegar. Sucede que la avioneta de la cual él vio ya también se disponía a tomar pista y despegar. O sea, era un caso bastante complejo, ¿no? Sobre todo para la persona que desesperado no sabía cómo hacer para salvar la vida de estos pasajeros del avión. Pues resulta que como estos dos guardias se fueron hacia el baño, dejaron las llaves del vehículo en el switch. Entonces este hombre, como sea, buscó la manera de pasarse a través de la parte delantera del camión hacia la cabina del vehículo. Se coló hacia adelante y, estando con las manos esposado hacia adelante, encendió el vehículo y empezó a dar marcha hasta dirigirse hacia la avioneta, que empezaba también a meterse hacia la pista, y el avión empezaba a coger velocidad para despegar. Un caso bastante intenso, ¿no? Ya viendo que el avión empezaba a venir a tomar pista para despegar, este señor, esposado y todo, agarra el vehículo y se dirige y le choca la pequeña avioneta y la saca de la pista. Y con las justas, el avión gigante avanza a ver esa acción y avanza a decolar, como se dice, para despegar. Justamente levanta el tren delantero y se eleva y pasa por encima de ese accidente. Los pilotos, pues obviamente, enviaban mensajes a la torre de control anunciando lo que habían visto, ¿no? Y decían los pilotos, pues, en la comunicación, porque esos fueron testimonios que luego dieron los pilotos en base a lo que sucedió. Y decían a la persona que manejó esa camioneta y le sacó de la pista a esa pequeña avioneta, deberían darle un premio, dijo, porque nos acaba de salvar. Si este señor no hacía esta acción,
el avión hubiese chocado con la avioneta que estaba tratando de tomar pista, quién sabe, sea en la tierra o tal vez al elevarse, que por eso es que se vio que el avión se destrozaba en el aeropuerto y toda la gente quedaba tirada ahí a un radio de cuántos metros o kilómetros, de que el avión prácticamente iba a accidentarse. Entonces, es una de las claras señales, digamos así, de estos sueños llamados premonitorios, en los cuales pues alguien de pronto puede interceder y salvar la vida de muchas personas. Vamos con mensajes en nuestro chat principal. Muchas gracias por escribirnos, un gusto leer sus mensajes. Ahí tenemos sus mensajes en vivo en el programa, gracias por escribirnos. Saludamos a Steve 7, dice ahí: Rayman, quisiera dar mi testimonio sobre este tema. Si puedes, por favor, amigo, hacerlo al 0992-87-1210. Si deseas, escríbenos o envíanos un audio y así pues podemos leer tu mensaje. Gracias. Vamos a leer también por acá, nos dice Carlos Lavesari. Buenas noches, dice: saludos desde el sur de Quito, quiero participar por el link. Ok, amigo, estás participando. Participo, dice Dani Javier, perfecto, estás participando. Jorge Mejía dice: buenas noches, inscribiéndome para los premios, con gusto. Saluditos a Andrea Yepes también, que está en sintonía. Vicente Tello nos dice: saludos para mi prima en Italia. ¿Cómo se llama su prima, amigo Vicente? Alejandro Esteves dice: hola Rayito, saludos, gracias. Por acá nos saluda Cristian Aguirre. Rayito, felicitaciones por el programa, dice Cristian Aguirre, quiero participar por el llaverito. Vicente Tello dice: para su prima Lorena en Salcedo. Se mantiene más familia que nadie en todo el mundo. Santiago Santi dice: hola Rayo, las profecías pueden ser una especie de sueños premonitorios. Saludos desde la Magdalena. Víctor Mantilla, David Mantilla dice por ahí: quiero participar por el libro. Mi estimado amigo David Mantilla, entonces, perdón, Víctor Mantilla, que según vemos también ya se une a nuestras membresías, ahí está justamente con el color verde, las membresías para las ediciones del terror. Bienvenido mi estimado Víctor, gracias por sumarte a nuestro canal, qué gusto saludar también a los amigos que nos siguen a través del área de membresías. Ok, gracias a Elian Alejandro también, que nos está saludando. Jorge Mejía nos dice: te escuchamos con mi esposa desde Tambillo. Andrés Ortiz participa para el libro, perfecto. Saludos cordiales nos dicen desde el sur de Quito en la Javi Huigra. Siempre en sintonía, muchas gracias. Bueno, ahí están sus mensajes. Carlos Fajardo nos dice: saludos desde Colombia, excelente canal. Muchas gracias, amigo, en Colombia. Estamos en vivo desde Quito, Ecuador. Saludos para la ñaña Adri Esteves, dice. Muchas gracias de parte de Alejandro, su hermano. Buenas noches, Rayito. Saludos cordiales nos dice también Time Glass. No he visto tiempo a nuestro amigo de Panamá, que no se ha conectado ya a través del canal. No sé qué ha pasado, mi querido John. Qué gusto saludar a los nuevos usuarios de nuestra página también. Ahí estamos conectados con ustedes toda la vida. No se olviden qué horas son ya. Son las 22 horas en punto. Estaremos sorteando esta noche un Blauer Vogel. Usted puede inscribirse simplemente enviando nombre y apellido, por favor, a través del número telefónico que está en pantalla, 098-484-9489. Hoy, al final del programa, 15 minutos antes, hacemos el sorteo de una presentación de Blauer Vogel de 375 mililitros, este hermoso y rico triple anisado licor traído desde San Miguel de Bolívar, la presentación de las Puertas del Terror, 0984-849489. Recuerde que tiene que ser mayor de edad, si no, no participa. Y si gana el premio, pues no se lo entrega. Y también SIS Desarrollo está entregando a usted un año entero de monitoreo totalmente gratuito. Sí, si usted tiene el sistema instalado ya, si usted tiene las cámaras en el lugar que quiere hacer monitoreo, simplemente comuníquese al número que está en pantalla, 099-837-4719. Ahí usted puede inscribirse y ya haremos el sorteo en estos días. Así que no se quede fuera de estos sorteos, porque este sistema SIS Desarrollo es lo que usted necesita en su negocio. Ellos le pueden cuidar el negocio 24/7, quiere decir 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nunca descuidan su negocio si usted contrata los servicios de SIS Desarrollo. Acá nos dice: buenas noches, Rayman. Mi esposa tuvo un sueño. Vamos a leer
claramente este mensaje que nos acaban de enviar a través de nuestro WhatsApp. Ahí dice: buenas noches, Rayoman, mi esposa tuvo un sueño en el cual le quitan a mi hijo y no lo encuentra y me dice que yo me desaparezco. Y de igual manera mi cuñado dice y nos encuentra. Nos encuentra mi cuñado y mi hijo y peor yo, y de ahí ella me dice que en otro sueño ella me dice que en un cuarto le encuentra a mi hijo y a mi cuñado y le dice que le habían secuestrado y que mi hijo estaba en un cuarto llorando y él ha ido a buscar, le dice, y lo encuentra y después de eso le secuestran a mi cuñado y me dice que era un hombre y una mujer a los cuales no les pudo ver la cara. Y les encuentra en un puente, dice, estaban los que tenían a mi cuñado y ellos le lanzan por un puente al río y le disparan. Wow. ¿A qué se refieren los sueños? Disculpe, Rayo Man, dice, para ustedes, saludos. Bueno, si es solo un sueño, pues no hay problema, ¿no? Ahora la cosa fuera que nos estuviera contando y pues simplemente estaba recreando ese sueño con alguien conocido a través de su subconsciente. Eso puede pasar o pasa todo el tiempo. Recordemos que en muchos de los casos soñamos con lo que queremos o con lo que tememos y el sueño viene siendo tan natural que parece que sucede, ¿sí? Que parece que básicamente, lo que usted sueña parece real. Se levanta usted, por ejemplo, tiene unas ganas o ansias locas de comprar un vehículo, por ejemplo, y ya tiene la facilidad de hacerlo. Y resulta que usted sueña ya días antes de que ya se compró el vehículo, ya lo está disfrutando, ya lo está manejando y se levanta en la mañana y se acerca al garaje y ve que no hay. O busca las llaves y tampoco hay. Entonces dice, wow, el sueño fue tan real y tal vez después cuando ya lo compra vuelve a vivir algo similar, como lo que decía alguien del déjà vu. Entonces dice, no, pues esto yo ya lo viví, ya lo pasé, porque su subconsciente ya vivió ese momento. Así que muchas gracias por estar pendientes del programa, quienes nos están enviando también sus preguntas, sus sugerencias siempre de temas, también las tomamos en cuenta para los próximos programas. Bueno, extrañas premoniciones, esta se denomina Cerca de Dios. La cantante Whitney Houston fue la dueña de una de las voces más privilegiadas de la música moderna, sin embargo, su carrera fue truncada por su adicción a las drogas. Algo contra lo que la bella afroamericana luchó, pero que no logró superar. Durante la última semana de su vida, Whitney habló constantemente de su fe y sus creencias religiosas. ¿Voy a ver a Jesús?, se preguntó. Quiero ver a Jesús, decía. Y le dijo a algunas amigas en febrero del año 2012, pocos días antes de morir, a los 48 años de edad, tuvo Whitney Houston una premonición de su muerte. ¿O acaso en su precario estado físico y mental era obvio que para ella se acercaba el final? El misterio persiste porque solo Whitney conocía la verdad. Muy extraño, ¿no? Tal vez puede decirse que haya tenido una premonición de su muerte y pues empezó a hablar, como decíamos, personas que están al borde de la muerte días antes. Hablan del tema, ¿no? Se ponen como que a publicar cosas extrañas. Bueno, de ese tema hemos hablado ya algunas ocasiones porque tal vez en este entorno sí ha sucedido, sí hemos vivido de cerca estos casos donde pues prácticamente el cambio a veces es bastante abrupto en la persona. Vamos a seguir hablando de estos casos extraños, casos de premoniciones, inquietantes visiones o premoniciones, sueños que se pueden llamar, que suceden justamente en torno a estar cerca tal vez de la muerte, a presentir su muerte. Los sueños premonitorios o los sueños de adivinación, que es, también se puede decir, es lo que estamos tratando en esta noche a través de esta prueba. Enseguida regresamos con más de Las Puertas del Terror. ¿Quieres que tu negocio tenga resultados, llegar a más clientes? Anuncia con nosotros. Más información al 0992 87 12 10. Envíanos tu WhatsApp y te contactaremos. Tenemos los mejores planes del mercado. Incluye realización de comercial de video.
SIS, Sistemas Inteligentes de Seguridad Electrónica y Desarrollo. Brindamos servicios de monitoreo en sistemas de alarma, cámaras de seguridad y telecomunicaciones. Cobertura 24/7, con personal altamente capacitado y calificado. Utilizamos tecnología de punta en busca de proteger sus bienes y brindar tranquilidad a nuestros clientes. Contáctenos al 099-837-4719, 099-837-4719. Somos SIS Desarrollo. Más información y productos, www.sisdesarrollo.com. Blauer Vogel, el original pájaro azul de Bolívar, ahora en la capital, producido en la parroquia Régulo de Mora, en la ciudad de San Miguel de Bolívar, con tecnología europea y triple destilación, que le otorga una categoría premium. Pídela en sus presentaciones de 750 y 375 mililitros. Además, nuestra línea de botellas personalizadas. Pedidos y distribución al 098-484-9489, hecho en Ecuador. Blauer Vogel. Atención, artistas nacionales, profesionales y aficionados. Realiza tus conciertos virtuales con canal de televisión profesional, con la más alta tecnología y al más bajo costo del mercado. Lo instalamos en tu casa o donde tú lo necesites. Incluye grabación continua. Consulta nuestros paquetes sin compromiso. 099-28-71-210. Rayoman Producciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y gana muchos premios, sorteos semanales. www.youtube.com. Las puertas del terror. Activa la campana de notificaciones. Suscripción totalmente gratuita. Continuamos con más de Las Puertas del Terror. Las Puertas del Terror. Escríbenos a nuestro WhatsApp 0992-871210. Continuamos con más de la programación en vivo. Hoy es jueves 3 de diciembre. ¡Viva Quito! Gracias a quienes nos escriben. Son las 22:09. Bueno, en Quito se viven fiestas un poco... Se viven y no se viven, dicen algunos, porque estamos con el ambiente de fiestas, pero todas virtuales. Hay muchas personas que están disfrutando, al momento hay conciertos que se están emitiendo a través de streaming, y otros pues, obviamente, que son los verdaderos seguidores del programa, están conectados con nosotros, sobre todo quienes están en otros países o fuera del Ecuador o fuera de Quito, que pues obviamente al no tener un compromiso de festejo, pues están también en sintonía con la programación. Una inquietante visión. La bella modelo sudafricana Riva Steenkamp lo tenía todo, todo para ser feliz. Salud, juventud, belleza y una familia que la adoraba. Pero en algún momento de su vida algo oscuro debió presentir, pues solo así se explica la terrible visión que plasmó en un lienzo. Cuando era adolescente, la rubia de hermosos ojos azules dibujó un cuadro que presagió su trágica muerte. Pocos años después, en la pintura aparecía un hombre armado con una pistola, un ángel y una escalera al cielo. El 14 de febrero de 2013, el día de San Valentín, Riva fue a pasar la noche en la casa de su novio, el famoso atleta paralímpico Oscar Pistorius. Lo que ocurrió exactamente aún está en disputa, pero esa madrugada la joven fue asesinada a balazos por Pistorius, quien declaró a las autoridades que le había confundido con un intruso. Pistorius fue declarado culpable de homicidio no premeditado. Después de la muerte de Riva, los padres de ella describieron la pintura como una premonición. ¿Existe tal vez otra forma de catalogarla? Extraños incidentes. Por acá nos escriben, gracias por su mensaje, y ya le vamos a ubicar este audio a la persona que nos lo acaba de enviar a través de nuestro WhatsApp. Siga usted enviándonos su audio o su historia escribiéndola al 0992-871210. 0992-871210 es nuestro nexo de conexión para que usted participe en este momento a través de nuestra programación. Siempre para nosotros es un gusto llegar a ustedes a través de este programa y por supuesto también pues
exponer los diferentes casos que nos traen para poder conocerlos a través de este espacio de radio y televisión. El saludo para los amigos que nos escriben y nos envían sus audios. Entonces vamos a conocer de cerca de qué nos trae este audio que nos acaba de enviar una, me parece que una amiga oyente, no me ha dejado su nombre, pero nos hace llegar el audio y me imagino que en este audio debe estar detallado de quién se trata. Vamos a escuchar y a opinar entonces. Hola Rayito, buenas noches, éxitos en tu programa como siempre aquí sintonizándote. Bueno, con respecto al tema que estás hablando hoy día, yo quiero contarte de lo que hoy día soñé. Al lado de mi casa se suicidó una chica hace unos 3 años y hoy día yo soñé con ella. Soñé que ella estaba en un féretro blanco y ese féretro se coge y se cae. Y al momento que ella se coge y se cae, se coge y se abre esa tapa y yo la veo a ella sonriendo. También el sueño fue un poco confuso. Y al momento que ellos, o sea, toda la gente le trata de alzar, pero no sé qué gente estaba ahí, pero le tratamos de alzar y de ahí le siguen velando. Ella me coge y me agarra de la mano y me dice, te voy a llevar conmigo, pero lo dice muy enojada, le dice, te voy a llevar conmigo. Y yo en el sueño le digo, pero ¿por qué? Le digo, ¿qué te hice? Y ella me dice, no, te voy a llevar conmigo. Y a mí cómo fue decirle, ¿y qué hago para que no me pueda llevar o algo? Y ella me dice, si tú no haces justicia y no dices quién me mató, yo te voy a llevar conmigo. Pero mi subconsciente, no sabría decirle, le dice, pero yo necesito pruebas para decirte si esa persona, por esa persona te mataste o algo. Y ella me dice, no, tú tienes que hacer justicia y decir quién me mató. Pero yo le volví a decir, pero ¿cómo? Yo necesito pruebas. Y ella me decía, no, yo te voy a llevar conmigo si tú no haces justicia. Entonces, ese fue mi sueño y la verdad quisiera que me ayudes a interpretar ese sueño porque la verdad me quedé en shock, cuando ella me dijo que te voy a llevar si tú no dices quién me mató. Entonces no sé si ella me trata de decir algo o solo es que mi subconsciente se paniqueó un poco, no sé. Gracias, Reyito, por tu ayuda. Pues definitivamente en los sueños que son recurrentes, como se dice, siempre hay alguien que trata de decirnos algo y eso es lo que hay que tratar de interpretar, ¿no? Justamente, pues, ¿qué es lo que nos quieren decir? Y hay veces que son muy descriptivos, muy gráficos en lo que nos pretenden decir los espíritus en este sentido, pues. Tomemos en cuenta que muchos de ellos nos cuidan, ¿no? Si hablamos de espíritus, de fantasmas, de familiares, de amigos, de gente cercana, a veces nos cuidan, pero en otros casos, pues, obviamente tratan de buscar, tal vez interpretar algo, ¿no? Sería pues de buscar una manera de conseguir tal vez un poco más de evidencia en este caso o otros sueños y interpretarlos también para tratar de hilar a ver qué exactamente te querían decir. Por acá dice alguien, también me ha pasado que en los sueños veo a mis familiares muertos, dicen. Y cuando les abrazo y les digo, ustedes están muertos, dicen sí y se van. El último fue, dice, bien complicado, la verdad soñé que me tomó una foto con un tío y cuando veo el teléfono nunca salió y se fue, dice. Esto nos comentan a través de un mensaje de WhatsApp. Gracias por enviarnos sus audios y por supuesto también sus mensajes a través del 0992-871210. Estamos en vivo con todos los amigos y amigas que están pendientes de esta programación y que están compartiendo. No olvide suscribirse en nuestro canal. Suscríbase, en el canal de YouTube es gratuita la suscripción. Usted puede activar la campana de notificaciones y así sabe siempre cuando estamos al aire y cuando estamos emitiendo también nuevas programaciones. Un mensaje al lado, un mensajero al lado. Pues todo comenzó de una manera inocente. Un pequeño pájaro rojo entró volando por una ventana en el departamento del actor irlandés Liam Neeson. En ese mismo instante, la estrella de la lista de Schindler le vino a la mente su padre, ya que este había cuidado aves cuando Neeson era más joven. El pájaro voló por el interior de la habitación por un rato y luego volvió a salir por la ventana.
Neeson no volvió a pensar en ello hasta que una hora más tarde recibió una llamada telefónica donde le comunicaban que su padre había muerto. Hay una leyenda que dice que si un ave entra en tu casa, esto puede ser una señal de muerte o un nacimiento. Recordemos que hay muchos que manejan esta teoría de que si entra una mariposa grande y si es negra, pues de ley hay muerto. Esto explicaba Neeson. Dice, mi hermana Bernadette tuvo una experiencia similar con una paloma que se había roto una patita y al verla ella también comenzó a pensar en nuestro padre. ¿Fueron estas aves los mensajeros que avisaron del fallecimiento de su padre, Neeson, y su hermana? ¿O simplemente ellos pensaron en su progenitor ya que este pues era amante de las aves? El misterio continúa, la premonición o casualidad, tú decides. Si se trataría, según la información, de una simple premonición o de una simple coincidencia. Como digo, la mayoría de personas a veces se atreven a pensar en que esto puede ser producto de una simple coincidencia. Nada del otro mundo, nada que debatir, nada que pensar. Tal vez una simple coincidencia. A veces no es así porque las coincidencias no hilan con nombres, apellidos y lugares. Ok, Nayeli decía que nos envió el audio anterior. Gracias, mi estimada Nayeli. Pues como te decía hace un instante, en un solo sueño o una sola evidencia no se puede tomar una determinación técnica. Habría que conversar un poco más, saber cuáles son los pormenores. Si el sueño es único, pues no hay mucho que decir. Si el sueño es recurrente, recordemos esto que es muy importante tomar en cuenta. Para entrar en una, digamos, opción de premonición, tiene que el sueño ser recurrente, tiene que decirnos constantemente algo para entonces en base a eso tomar una determinación e investigar de qué se puede tratar o de quién se puede tratar. Vamos con mensajes de nuestro chat. Gracias por escribirnos, estamos en vivo en este mismo instante. Gracias por su sintonía y por enviar sus mensajes a través del 0992871210. Estamos recibiendo sus mensajes de WhatsApp. Estamos también, por supuesto, recibiendo sus mensajes a través de nuestro chat de YouTube. En el chat de YouTube estamos interactuando con todos ustedes y ahí, por supuesto, les vamos dando la bienvenida a los nuevos usuarios también. Ahí estamos entonces con el chat. ¿Qué nos dice Garabito Carvajal? Dice, saludos, Rayito y Harold. Dice, sois unos cracks. Dice, desde España. Buen programa, gracias. Sayani Antonella dice, lo de la mariposa sí es verdad, me ha pasado dos veces. Javier nos dice, ayer me pasó, dice algo, por favor, a ver, por dos semanas seguidas, dice, dígame si es malo, explícame si es malo tener déjà vu. Antonella dice, a ver, se inscribe para sorteo también. La llamada, los sueños premonitorios tienen algo que ver con los déjà vu, dice, porque me pasa seguido. Jaime Caiza nos dice también, excelente programa, sigan adelante. Saludos desde Cumbaya, éxitos. Por acá Andrés Castelo se está comunicando, pero no dice nada, solo puso una cajita por ahí. Javier nos dice, al baño y se perdió, que el vuelo 15 minutos después de dos... avión chocó en las torres. Bueno, que también estará. Algo me está tratando de decir alguien ahí, pero no le entiendo. Juan Carlos Campaña dice, buenas noches, Rayo. Saludos, dice, desde el Guayas. Muchas gracias por Protect Shoe. Gracias, amigo Juan Carlos Campaña. Un saludo especial allá en Manso, Guayas. Rayoman dice, los sueños premonitorios tienen algo que ver con los déjà vus. ¿En qué emisora están? Buenas noches. Stalin Tipán nos pregunta. Stalin, estamos únicamente en Radio FM los domingos, 3 horas, de 21 a 0 horas. Radio 99.3 FM. Ahí nos puedes sintonizar, ¿ok? Muchas gracias por tu sintonía en esta noche. Marce Paucar nos dice, Radito, bendiciones. ¿Qué tan cierto es lo de la mariposa? Dice, cuando entra a la casa. En esos casos también podría tratarse de una coincidencia, ¿no? Tomando en cuenta que, pues... hay ocasiones en las que las mariposas de colores vuelan por todas partes y a veces no se tiene un manejo, digamos, exclusivo de saber cuáles son las mariposas que entren o no a tu casa, y no por el hecho de dejar entrar a una de ellas quiera decir también que pues ya se procure
hablar de que alguien va a morir. Pero si es que es una coincidencia o si es que es una realidad, muchas personas afirman que cuando una mariposa negra se posó o ingresó en su casa, alguien murió. Entonces, podría tratarse de una cruel y fatal coincidencia. ¿Y cuántas coincidencias se han dado para que entonces se llegue a pensar en eso? Vamos a tratar de hacer contacto ya con nuestro estimado amigo Harold Hernández. Buenas noches, Harold. Estamos en línea. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Radio Man. Es un honor estar en amable sintonía del público. Estamos a las puertas de celebrar fiesta de Quito en la inauguración española de nuestra querida capital. Y lo celebraremos ahora por las restricciones de pandemia desde casa. Así es, mi estimado Harold, justo hablábamos de eso, de la iniciación de las fiestas de Quito que va hasta el 6 de diciembre y que muchas personas obviamente lo están viviendo de manera virtual. El tema que estamos tratando hoy justamente es las premoniciones o los sueños premonitorios, pero en medio de esto nos preguntan, mi estimado Harold, si es que es posible asociar las mariposas negras con la muerte de una persona. ¿Cuál sería el pensamiento tuyo de lo que puede existir o no en base a esta, qué se podría decir, a este pensamiento? Sí, a esto se le llama también en el campo adivinatorio simbolismo mántico, es decir, son símbolos que nos ayudan a asociar con determinados estados. Cuando la doctora Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la ciencia tanatología, visitó los campos de concentración nazi, descubrió que los moribundos dibujaban mariposas. Entonces, la mariposa es un símbolo de liberación del espíritu, de la crisálida, del capullo que construye cuando muere como oruga. Entonces, básicamente, los símbolos premonitorios, las mariposas, están asociados con el espíritu que se libera del cuerpo físico. Y por lo tanto, los simbolismos de mariposas negras, que en las conductas supersticiosas son una especie de mala suerte o que habría una muerte inminente, y son solamente imágenes simbólicas con las cuales la gente puede asociar los pensamientos cuando está en este tipo de fenómenos. Eso es lo que sucede básicamente. Bueno, yo recuerdo que en una investigación, pues en su escuela o ex escuela, habíamos encontrado una mariposa, bueno, había mariposas de Fomix, ¿no? Pero una de estas pues se convirtió de ser una mariposa decorativa en una real. No sé, ¿usted guardó tal vez los restos de esta mariposa, Harold, o ya los botó? Sí, bueno, de hecho se guardaron, pero igual como aparecieron, desaparecieron. Estaban en una habitación y más bien se pulverizaron por el tiempo. Ah, es decir, ya no contamos con esa evidencia, pero bueno, fue interesante, ¿no? Estábamos con un grupo de filmación. Dígame. Sí, aparece una mariposa de fondo y luego aparece una mariposa física real, una transformación impresionante. De esto sí existe, como decir, una especie de testigos, pero justamente pues estas personas fueron con quienes hicimos los primeros pilotos para nuestro programa de televisión. Y de alguna forma al no llegar a un acuerdo pues se quedaron con todo el material, con todas las imágenes y no tuvimos acceso a ver esta especie de transformación, ¿no? Porque se tenía la filmación de la mariposa de Fomix, que creo que era de un color verde oscuro, y de repente pues esta se convirtió en una mariposa real. O sea, fue un caso totalmente un caso totalmente para nosotros bastante sorprendente, digamos así, porque creo que nadie ha estado ante este tipo de reacción, ¿no? ¿Cómo podría tratarse de un elemento inerte al momento de cambiar, digamos, a veces de un lado a otro en el tiempo, se convierte en algo real o se convierte en una mariposa real? Eso sí fue para nosotros algo que hasta ahora no nos logramos explicar, la verdad. No creo que haya una explicación tan lógica, digo yo a veces, para ese suceso. Vamos con otro audio que nos han enviado acá a través de nuestro WhatsApp. Les recuerdo, es el 0992-87-1210, que está habilitado para que usted en este instante se comunique con nosotros y nos envíe sus audios. Adelante. Buenas noches, Rayito. Felicitándole por su programa. Mi nombre es Viviana Ceballos. Quería hacerle
Bueno, contarle lo que me pasó. Una noche yo soñé que iba a la escuela de mi hija y recogía unas monedas. Entonces, pasó 2 o 3 días y yo me voy a la escuela de mi hija y me encuentro esas monedas. Y eso le quería contar yo. Gracias. Muchas gracias por hacernos llegar su audio y por contarnos esta experiencia extraña de las monedas. El sueño de la viga. Mi abuela tuvo un sueño una vez con una mujer que estaba parada al pie de la cama, diciéndole que sacara a mi mamá y a mi tía de la habitación, de ellas. Ella tuvo el sueño por 3 noches, nos comentan, ante que finalmente les dijera la noche siguiente. El techo de la habitación colapsó y una enorme viga cayó justo encima en las camas de ellas. Cuando ella le describió la mensajera a mi abuelo, resultó que la mujer era la mamá de él quien murió cuando era joven. Esta es otra extraña historia y todas tienen que ver con este tema de los sueños premonitorios, que es justamente la materia de este programa. El Big Bang se llama este. Una noche, como a las 4 de la mañana, tuve la extrañísima sensación de tener que ir a asegurarme de que todas las ventanas y puertas en la planta baja estuvieran con pestillos o aldabas cerrados y que las llaves estarían pasadas. Revisé cuidadosamente y 2 de ellas estaban sin seguro, comentan. Como 1 hora más tarde, algo se estrelló contra la puerta de entrada y cuando eso no funcionó, trató de forzar las ventanas. Nunca averigüé qué era, pero gracias a Dios tuve esa sensación abrumadora. A veces uno se levanta soñando cosas extrañas que tal vez están suscitándose en ese momento. La equivocación del autobús. Soy muy cercana a mi mejor amiga. Un día, mientras estaba en el autobús para regresar a casa desde la escuela, ella me llamó asustada diciéndome que me bajara. Ella dijo que se había imaginado a mi autobús teniendo algún tipo de accidente extraño. Pensé que eso era muy raro, pero de todas maneras rápidamente abordé el próximo autobús, dice. Resulta que tuve que esperar debido a que otro autobús había tenido un accidente y era en el que yo iba a viajar. No soy creyente de estas cosas, pero este incidente me estremeció, comentan. El presagio del búho. Una noche miré a un búho de cerámica que estaba en el borde de una de mis repisas y recuerdo haber pensado, si ocurriría un terremoto, esto se caería y se rompería. Esa misma noche me despertó un violento terremoto de 6.0 y mi casa estaba justo en la zona de desastre. Revisé el búho y se había caído de la repisa tal como había pensado o como había soñado unas horas antes. El desastre de la secadora, nos comentan acá. Estaba terminando mis quehaceres. Tomemos en cuenta antes de seguir con este testimonio. Y es que puede ser un sueño premonitorio, como también puede ser una premonición, como decir algo de lo que los profetas normalmente nos hablan o como los profetas obviamente vaticinan en muchos casos lo que sucede en acontecimientos futuros. Del audio anterior que nos enviaba, o hace 2 audios atrás, dice alguien también, Rayo, también soñé la semana pasada, dice que una de mis tías fallecía y mi otra tía lloraba desconsolada. Solo fue una vez, dice, pero me da miedo porque una persona cercana a la familia me dijo que yo tenía el don de ver cosas, dice. Por acá nos escribe Steven, dice, soy Steven, saludos desde Pomaski, quisiera participar por la botellita, dice, bueno, eso es directo a Blauer Vogel, mi estimado amigo Steven, atento, este es el número el que está en pantalla, a ese número debes enviar tu WhatsApp con el nombre, apellido y número de cédula, si eres mayor de edad, por supuesto, 098-484-9489, 098-484-9489. 9489 para que puedas participar por el sorteo del Blauer Vogel, un licor hecho en Ecuador y totalmente exquisito. Continuamos por acá. Nos decía entonces de este relato
que estaba terminando mis quehaceres mientras mi hermano estaba en casa conmigo y mi mamá. Estaba en la calle, dice, puse una carga de ropa en la secadora y estaba a punto de irme, cuando algo en mi cabeza me dijo: dile a tu hermano que la lavadora está trabajando. Había estado haciendo un ruido extraño, dice, y por semanas y no había sido reparada aún. Pero no le dije a nadie que estaba trabajando. Me fui y 20 minutos más tarde recibí una llamada frenética diciéndome que mi hermano apenas alcanzó a salir de la casa con todas nuestras mascotas. La casa estaba llena de humo negro y de polvo del extintor. Entonces se incendió. No ignores tus instintos. Esa es la moraleja de esa parte del testimonio. Son las 22 horas 32 minutos. Pilas, pilas, que vamos ya hacia los sorteos. Sigan inscribiéndose si todavía no se ha inscrito a través del 0992871210. Están llegándonos sus mensajes para historias y audios y sus inscripciones, por supuesto, a través de nuestro chat de YouTube, que está en la página principal de nuestro canal de YouTube. Por ahí saludamos a Adrián. Adrián nos está enviando saludos también. Armando Sánchez dice saludos. Los encontré en Facebook, dice, y ya los busqué en YouTube. Qué buen programa. Muchas gracias. Gracias, Armando. Monse Lozano dice saludos para Alejandro Molina, por favor. Con gusto le enviamos los saludos. Una pregunta a Rayo y, o Harold. Hay gente que entierran en la iglesia, dice, los muertos. ¿Será que sus almas descansan en paz si se las entierran en las iglesias? ¿Qué piensa usted de eso, Harold? ¿Qué me preguntaba? Perdón, estoy con el audio un poquito. Decían que si entierran a muertos en una iglesia, porque hay iglesias que tienen su propio cementerio, ¿descansan en paz las almas de los enterrados ahí? Bueno, sí, es un poco la leyenda. En realidad no depende del lugar donde esté el espíritu, sino depende de con cuánta paz falleció. Recordemos que ya un par de veces hemos filmado en iglesias católicas, alguna ocasión filmamos un primer espectro en una iglesia y otra tuvimos el permiso justamente en una iglesia antigua y hemos visto que ahí también se dan los fenómenos paranormales. Entonces, no depende de en qué lugar te enterraron, sino con cuánta tranquilidad se quedó el espíritu después de muerto. Ok, acá nos dice algo, especie de una duda, creo que nos dice acá. Dice, no sé cómo contarte mi experiencia, no sé si será algo paranormal o simple coincidencia, pero lo dudo, dice, porque me pasa muy seguido. Por ejemplo, hace poco tiempo conocí a una chica por redes sociales, le seguí porque me parecía muy atractiva. Después de un tiempo salió como reina de una ciudad famosa de Ecuador en este año, dice. O escucho a tal artista, después de un tiempo se hace famosa la canción. En pocas palabras, primero me pasa a mí y después ocurre con los demás. O pienso de tal forma y después ocurre. Entonces, ¿estamos hablando de poderes premonitorios o no? Sí, efectivamente. En realidad, hay algo que en psicología se llama sincronía. La sincronía es cuando aquello que en tu conciencia tú lo pensaste y luego sucede en el mundo real. Ahora, en la historia que cuenta el amigo que le escribió a alguien, recordemos que las redes sociales ahora son mercado de estafa. Hay estafadores que se hacen pasar por mujeres y a veces les piden dinero a los tipos. Y hay mucho... las redes sociales son todo un mundo de la mercadotecnia y la estafa si no la sabemos utilizar. Bueno, se han dado a clonar redes sociales, ¿no? Ahora le clonan su Facebook o inventan uno similar, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, alguien tome la fotografía de Harold, ponga un Facebook nuevo y se llame Harold Hernández. De hecho, pues están estafando, como dice Harold últimamente, a través de esta modalidad. Pero tal vez ya están tras de la pista de las personas, ¿no? No sé si usted vio, esta semana se volvió viral, mi querido Harold, el video de la persona que lanza un tanque de gas a un choro, y este, pues, después de recibir semejante golpe de un tanque de esa altura, sale corriendo, ¿no? ¿Lo vio usted, Harold? Sí, fue un video que sucedió en Cartagena de Indias, la ciudad amurallada de Colombia, en el Océano Atlántico, una de las ciudades más bellas de costa de Colombia, y ese delincuente no contaba con ese ataque sorpresivo, y ya se volvió tendencia en redes sociales, ya han creado el superhéroe llamado Cilindro Man.
ya sacaron la foto de Correa también con deriva del tanque de gas. Es decir, se volvió un tema impresionante. Yo creo que ahí refleja la indignación de nuestros sistemas de justicia, donde encuentran a los ladrones, y usted ve esos historiales, que hay delincuentes que tienen 7, 20, 40. Recordamos en el ex penal, en la cárcel de La Tacunga, había un delincuente llamado el Negro Jesse que tenía 40. Que se arresta al delincuente, y jueces y fiscales que no mantienen un protocolo de seriedad sueltan a estos delincuentes para que sigan haciendo de las suyas. Pero en este caso parece que la justicia criolla ganó, porque con ese tanque de gas a ese choro no le darán ganas en un buen tiempo de robar. Ya hay fotografías en las redes donde, por ejemplo, sacan un anuncio de guardias de seguridad y con algunos tanques de gas adelante, y dice, contamos con personal armado hasta los dientes, dicen ahora. Qué impresionante, ¿no? O sea, la gente es muy creativa, la verdad. Me parece que está de fiesta, creo, Harold, hoy en la noche. Está de fiestas de Quito, Harold. Claro que sí. Bueno, fiesta de Quito guardado en casa. Ah, pero hay alguna reunión, parece, en su casa, digo. Sí, claro, hay por acá los vecinos. Ya voy a ver si cierro la ventana, porque los amigos de acá hacen unas pachangas increíbles. Bueno, tome precauciones, y por ahí hay desmadres, ya sabe, lance un tanque de gas y todo solucionado. Ok, la premonición morada se llama esta. Una semana antes de que Prince muriera, Prince, el artista Prince, tuve un sueño, dice, donde me despertaba, revisaba el Facebook y veía que Prince había fallecido. Lo juro, dice, fue tan real que cuando me desperté le pregunté a mi esposo si Prince había muerto. Un día después el avión de Prince tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, dice, y unos días después de eso falleció. Bueno, la ansiedad en el trabajo. Dice acá, una vez tuve una muy extraña sensación que surgió de la nada, de que tenía que renunciar a mi trabajo. No estaba segura de por qué, dice, pero la sensación era tan fuerte que simplemente lo hice. Vean esto, dice, el lugar donde trabajaba se quemó unos días después. Algunas personas resultaron heridas, pero afortunadamente nadie murió. Podríamos decir entonces, Harold, que todas las personas que han tenido este tipo de sensación de hacer algo y luego se ha salvado su vida por esto, ¿tienen entonces algún tipo de poder premonitorio? Recordemos, sí, que hay esa facultad premonitoria, que tenemos una glándula pineal que capta la información de las cosas que podrían suceder. El sociólogo francés Bertrand Mejos dice que desde esa óptica cuántica el tiempo se puede curvar, y en el tiempo espiral podemos captar las posibilidades de los sucesos que podrían acaecer en el tiempo. Y por eso hay personas que tienen más facilidad de proyectarse en el tiempo. Dentro de la tradición judeo-cristiana han habido personajes que tenían capacidad de premonición. En los apóstoles de Jesús, el apóstol Juan, que escribió el libro Apocalipsis o Revelación, con las señales de últimos tiempos. En la tradición francesa, encontramos justamente a Michel de Notre Dame, Nostradamus y sus cuartetas. Y en la Iglesia Católica, el San Juan Don Bosco, que también era muy sensible. Dentro de la toxicología, y sobre todo en la medicina homeopática, hay un medicamento que se llama acónito. Y el acónito es una de las personas que tienen sincronicidad o tienen impregnancia de este medicamento, el acónito, suelen también tener cuadros histéricos y ansiosos de visión del futuro. Es decir, hay paranormalidades más videntes que suelen tener esa percepción del futuro, que es lo que vemos nosotros en esos casos de justamente de personas que tienen premonición y pueden percibir lo que va a suceder. Bueno, un poder, si se llama poder, interesante, ¿no? Que de pronto inclusive podría cambiar el futuro de una persona, inclusive tal vez el futuro de una nación, ¿no? Porque pues ustedes saben que hay personas que de pronto están predestinados a hacer tal vez un daño masivo en algunos casos, ¿no? Y de repente pues que alguien logre a través de un sueño premonitorio descubrir que esta persona en cuestión
haga este tipo de maldad o a mal y se le pueda frenar de alguna manera y cambiar de alguna forma la historia o cambiar de alguna forma lo que pueda pasar. Por ejemplo, en los Estados Unidos ustedes saben que hay noticias recurrentes en las cuales pues se dice que por ahí alguna persona medio trastornado mentalmente tomó un arma, entró a un colegio o escuela y empezó a disparar a diestro y siniestro y mató a mucha gente. Tal vez a través de un sueño premonitorio se podría de alguna manera evitar esto también, ¿no? Esto puede llegar a pasar en algún caso. Son las 22:42, diga. Y ya que menciona este Rayo Man, hay un personaje legendario dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que justamente un soldado británico condecorado con la Cruz Victoria que luchó en la Primera Guerra Mundial, concretamente llamado Henry Tandey, anote este nombre, Henry Tandey, durante la Primera Guerra Mundial, Henry Tandey se encontró con Adolfo Hitler y estuvo a punto de darle un tiro de gracia y acabar con uno de los mayores genocidas de la historia. Pero justamente por la ética y la vocación que él tenía de no atacar a personas desarmadas y de no maltratar al derrotado, él dejó escapar con vida a Adolfo Hitler. Años después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y cobardemente el fundador de los nazis, Adolfo Hitler, se suicidó, Henry Tandey reconocería en público que su mayor error de la historia fue no haber disparado sobre Adolfo Hitler. Mire usted, hubiera ahorrado millones y millones de muertes si se supone que Hitler fue uno de los que más muertes causó en la historia. Bueno, cosas así suceden y de pronto muchas otras pueden haber sucedido en el cual alguien diga, ¿no? Chuticas, si hubiese matado a tal persona hubiese evitado tal cosa. Por ejemplo, desaparecer del planeta a los inventores de las bombas nucleares. ¿Qué se ha sabido de esto, Harold? Tal vez tú tienes algún conocimiento sobre las pruebas de las famosas bombas nucleares. ¿Se logró en alguna ley suspender o eliminar estas pruebas o estas emisiones que se realizaba de explosiones de bombas nucleares para probar justamente este tipo de elementos para guerras? Bueno, la historia de la Segunda Guerra Mundial y con las pruebas que se hicieron en Hiroshima y Nagasaki y en también las llamadas Islas Bikini, donde ya se hicieron pruebas de la letalidad, habían implicado cerca de 75.000 personas. Era un proyecto ultra secreto solo del gobierno norteamericano que inclusive la mejor prensa de investigación lo ignoraba. Y de hecho era un proyecto que iba a quedar descontinuado y que no lo iban a realizar desde las bombas atómicas. Pero luego del bombardeo de Pearl Harbor, justamente de los aviones japoneses, de la humillación que se hizo, de ese desafío que se hirió una base norteamericana, el presidente norteamericano decide hacer el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Y la teoría basada de la transformación y fisión del átomo fue sacado en parte de los elementos de teoría de la relatividad. Desde esa época, Albert Einstein se volvió un severo gobierno del país que lo había acogido, severo crítico del país que lo había acogido, hizo declaraciones muy fuertes en contra del mal uso de la energía atómica. Pero justamente se utilizó después de que habían sido desafiados, agredidos en su base militar de Pearl Harbor, y además estaban tan confiados en el poder que tenían los japoneses, que ya le habían declarado, siendo una nación muy pequeña, una guerra cruenta y sin cuartel a los Estados Unidos. Entonces, la bomba atómica, las dos bombas atómicas que costaron más de 100.000 vidas en Hiroshima y Nagasaki, son solamente una muestra del poder destructor de la energía atómica, que durante Guerra Fría, se dice, estuvimos varias veces a punto de que se declarase una guerra mundial entre Rusia y Estados Unidos. Interesante. Muchísimas gracias por estas definiciones. No se olviden, mis queridos amigos, que estamos gracias a S&S Desarrollo, tecnología al primer nivel, monitoreo 24/7, llamada de confirmación, tras de venta hasta 5 números, control de corte de energía e internet, video de verificación, coordinación directa con la Policía Nacional, la mejor tecnología en sistemas de seguridad, monitoreo desde $15 mensuales. Participa por el sorteo, el número está en pantalla, nombre, apellido, número de cédula, si tú tienes un sistema similar a estos instalado, para que puedas ganarte el monitoreo por un año. S&S te trae también estos sistemas, por supuesto, cámaras internas, cámaras externas, que usted puede monitorear inclusive a través de su celular.
Si, por ejemplo, usted tiene este sistema en su casa y tiene el servicio de SIS, por alguna circunstancia usted salió y no activó la alarma, usted puede llamar por teléfono y SIS le puede dar asistencia para activarla vía remoto. Esto del sistema de evitar que le puedan cortar la línea telefónica para que no se comunique el sistema de alarma o cortar el internet para no ver las cámaras, es muy interesante porque tienen una alarma la cual enseguida les reporta y saben que algo extraño está sucediendo. Tal vez se fue la luz, tal vez alguien cortó, porque estos sistemas tienen una batería alterna que si se va la luz entra a funcionar automáticamente, pero si es que eso también se corta es porque algo extraño sucede. Ahí actúa SIS en compañía de la Policía Nacional y de las instituciones públicas para poder salvaguardar sus bienes, sus intereses. Así que es mejor que ningún seguro, más bien SIS Desarrollo. La pesadilla a la hora de la siesta. Trabajo desde muy temprano y a veces cuando llego a casa tomo una siesta. Un miércoles de diciembre llegué a casa y dormí. Soñé que alguien a quien conocí personalmente se estaba asfixiando, dice, hasta morir. Ese viernes me enteré en las noticias que un amigo mío de la escuela secundaria fue encontrado en su oficina muerto por estrangulamiento. Fue asesinado ese día miércoles aproximadamente a la misma hora que tuve el sueño. Interesante. La despedida en viernes. Mi abuela estaba muy enferma durante mi primer año de escuela secundaria. El médico y mi mamá me advirtieron que ella probablemente no llegaría a mi cumpleaños, el día de San Valentín, e inmediatamente les dije, no, ella va a morir el Viernes Santo. Yo soy religioso, perdón, no soy religioso en absoluto, pero ella sí lo era. Y yo estaba en lo correcto, dice, a pesar del hecho de que estaba extremadamente enferma, resistió hasta las 3 p.m. del Viernes Santo tal como lo predije. El marido héroe. Historia interesante. Miren ustedes, en el año 2013 soñé que tenía un derrame cerebral y que estaba tratando desesperadamente de explicarle a mi esposo lo que estaba pasando. 2 años después me desperté a mitad de la noche sobre el sofá con mi esposo y compañero de cuarto mirándome muy preocupado. Me senté a mi lado izquierdo, estaba completamente paralizado y traté de decirle a mi esposo que llamara al 911 porque estaba teniendo un derrame cerebral. Él no pudo entenderme pero afortunadamente pues ya había llamado, porque mientras estuve inconsciente convulsioné. Resulta que tuve ruptura de un aneurisma cerebral, dice, y solo disponía de minutos para llegar al hospital y someterme a una cirugía, y todo fue algo muy perturbador. Bueno, hay casos, como digo, muy intensos, si se quiere decir a veces. Este, por ejemplo, la evitación del robo, dice. Había mucho hielo en Dallas y las escuelas estaban cerradas, así que llamé a mi jefe para ver si podía llevar a mi hija al trabajo. Ella tenía 10 años en ese entonces y no me sentía cómoda dejándola sola en casa. Después de manejar un rato, algo comenzó a inquietar en mi cabeza. Así que la llevé de nuevo a casa con instrucciones estrictas de cómo mantenerse segura al abrir la puerta de mi lugar de trabajo. Era un lugar donde se cambiaban cheques, comenta. Mi compañero de trabajo y yo fuimos atacados, dice, a punta de pistola. Estoy tan contenta de que mi hija no haya estado en el lugar. El trauma hubiera sido bastante grave. Oiga, Harold, y a todo esto de Coles a Nabos, viendo y escuchando algunas historias interesantes donde mencionan la utilización de armas, ¿qué opina usted sobre el tema que está tratándose o que están tratando ahora de poner o de debatir? Es el tema de que pueda la gente portar armas. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Cree usted que eso estaría correcto? ¿O cuál sería la reacción si actualmente vemos que hay noticias preocupantes en las cuales decía hoy una noticia, un niño, mientras recibía clases virtuales, tomó el arma de su padre, estaba jugando y se disparó y se mató en pleno video que está la gente recibiendo clases virtuales? En otros casos se conoce que pues muchas personas han intercedido o han reaccionado de alguna manera con un arma o permiso, matando a otras personas que inclusive no solamente eran las agresoras, sino también personas inocentes. ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué piensa usted?
Me parece la mayor estupidez que se les puede ocurrir a nuestros genios de la política. Y concretamente, yo hago también una crítica a uno de los candidatos presidenciales, y justamente al candidato Lasso, que no sé si por qué asesores tiene, que por el tema de populismo que le he escuchado hablar del tema de la libre portabilidad de armas. Y entendamos esto, Estados Unidos es el país que tiene mayor accesibilidad a armas y es el país donde hay mayor cantidad de homicidios por armas de fuego. El problema no está en armar a la población civil para que se defienda de los choros y tenga que usar tanques de gases. El problema está en desarmar a la delincuencia organizada, en expulsar a toda la escoria social que el gobierno corrompido de Rafael Correa le dio libre acceso al Ecuador. Están también tratando de tramitar esa ley de deportación, pero solamente es cuando ya hay una sentencia ya ejecutoriada, es decir, si lo pillan en firme, no hay ninguna forma de extraditar al delincuente si lo encuentran en crimen flagrante, sino que tendrían que esperar a que sea procesado después de un tiempo y ahí se le expulsaría. La peor estupidez que se puede hacer a una sociedad es pensar en darle una pistola cuando las personas necesitan un libro para educarse y un trabajo para producir. Entonces, es un terrible retroceso. Voy a hacer una mención a lo que hizo el presidente, expresidente ya de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando hubo un atentado de un adolescente en Estados Unidos que entró y disparó balas en un colegio. En lugar de proponer un sistema de desarme, Donald Trump más bien sugirió que en los colegios hubiera una pistola con vidrio para romper el vidrio y poderle disparar el profesor al agresor. Entonces, no vamos a generar una sociedad civilizada armando a la gente, sino desarmando a los delincuentes. Según un reporte del comercio, acá en Ecuador entran los fragmentos de armas y algunos armeros corruptos los van armando, los sueltan y le dan a los delincuentes a su gusto. Es decir, el Ecuador es un país donde hay mucho tráfico de armas y hay que hacer un control estricto. Reduzcamos el armamento y pongamos a jueces de verdad para que las lacras sociales las encierren y no los suelten a los 5 minutos. Pues sí, propuestas pendejas, digo yo. No sé por qué seguimos ni siquiera considerando las propuestas de estos energúmenos, podríamos decir, hasta cierto punto. Lograr una guerra civil sería esto, porque ahora mismo que no pueden utilizar armas, hay choros que andan armados, más que los mismos guardias de seguridad. El momento que se dé un permiso para utilizar armas, entonces ahí sí se van a terminar de armar más los choros, más las armas que adquiera la gente. Esto va a convertirse en una guerra civil y no vamos a tener paz porque no vamos a saber de dónde sale la bala. Recordemos que las balas normalmente matan gente y son balas perdidas. Entonces, rayo man, del paro del año anterior de octubre, cuando salió todo el lumpen armado dirigido por grupos golpistas, por grupos de pseudo izquierda, incluso tenían hasta técnicas algunos paramilitares de agresión. Entonces, se imagina usted en ese octubre que toda la escoria social del Ecuador se armó, saquearon tiendas, dispararon, la policía también abusó de la fuerza, hubieron 11 mutilados a nivel ocular, ok, y fruto de ese mal manejo, de ese conflicto, una ministra fue cesada del poder. Y entonces, mira el nivel de violencia que hay si se arma. En 2-3 semanas el país estuvo a punto de entrar en una guerra civil, porque aquí en Lumpen, dirigido por sectas socialistas y delincuentes prófugos que están afuera, quiso poner al país de cabeza y la derecha también irracional del país abusó del poder. Es decir, mire los niveles de violencia a los que caeríamos si alguien se armara. En Ecuador han habido ya 2 episodios de niños cuyos padres eran guardias de seguridad y se pusieron a jugar con las armas y accidentalmente mataron a sus hermanitos. Una sociedad civilizada no es la que se arma, sino la que se educa y hace un control criminológico de la violencia desde la educación y desde normas de progreso. Yo prefiero un pueblo con muchos libros y no un pueblo con muchas armas. Así es, mi estimado Harold, ojalá alguna vez lo que uno desea o sueña se haga realidad, porque estamos en un país, como decía a veces el amigo Galiero, el país de Absurdistán, decía, porque pasan cosas. Gracias, mi querido Harold, por acompañarnos acá en el programa. Un abrazo muy grande a toda la gente de Piso.
Zulí, que siempre sintoniza y también le envía muchos saludos. Y no se olviden de sintonizar entonces este programa el día domingo a las 21 horas, mi querido Harold. Saludos a los seguidores de mi muro que me han preguntado. Este sábado 5 de diciembre a las 21 horas estaremos en el evento de Quito, Leyendas de Quito, Perfilación y Crímenes Famosos de Quito, donde vamos a hacer un recorrido histórico, antropológico, cultural del esoterismo, las historias fantásticas de Quito, en un seminario webinar educativo. Se puede comunicar al 098-388-7737 y aproveche las fiestas de Quito, deje el trago y gástese su inversión en un seminario educativo barato y puede comunicarse en vivo conmigo. El seminario es para el público abierto, para que aprenda historia y ciencia de una forma divertida, abierto para adolescentes y adultos, y el teléfono es el 098-388-7737, y a ese teléfono usted se puede comunicar, o a quienes gusten pueden comunicarse a mi muro para entrar a este seminario maravilloso de Leyendas de Quito, Crímenes e Historia de la Ciudad Capital. Nos estamos viendo, Radio Mana, el día domingo. Un abrazo, muchas bendiciones para usted y su familia, y que viva Quito. Sí, así definitivamente ahora estamos con esa moda, digamos así, pues de alguna manera se llama moda porque la gente aquí se deja llevar de las modas primero. Gracias, Carol, un abrazo y que le vaya bien el sábado. Bueno, estamos ya llegando casi a la parte final de la programación y por supuesto vamos a dar a conocer cuáles son los ganadores de esta noche, quienes han participado por los diferentes premios. Ya nos ha hecho llegar por acá nuestra coordinadora, le ponemos en pantalla las capturas de imagen que nos acaba de enviar, donde nos reporta cuáles son los ganadores de los premios. Ahí está, en esta noche, el ganador del libro PDF Harold Hernández, Entrevista con los Espíritus, es Alejandro Aldaz, ok. Muchas gracias, mi estimada María José, por enviarnos ya el ganador del libro PDF. El ganador del link de la colección es Alejandro Ruiz, es el resultado del sorteo electrónico. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, hay una ruleta donde abajo están los nombres de los participantes y el que salió sorteado para el link de la colección es Alejandro Ruiz. Llavero número 1, personalizado de las Puertas del Terror para Richard Dávila, ahí está. Y ganador del llavero número 2, Cristian Aguirre. Ahí están los ganadores. Entonces, rápidamente reiteramos: libro PDF, Alejandro Aldaz; link de la colección de las Puertas del Terror, Alejandro Ruiz; Richard Dávila es el ganador de uno de los llaveros, y Cristian Aguirre del 2 llavero. Ok, entonces, mi estimado Vicente Pilas, Richard en el llavero 1, Cristian en el llavero 2, para poder entregar estos llaveros personalizados artesanales que por supuesto nos hace llegar también nuestro gran amigo Vicente Tello, parte del equipo de investigación de las Puertas del Terror. Un abrazo para todos siempre por esta gentil sintonía y por estar presentes en cada una de nuestras programaciones. Recordamos que estamos emitiendo los martes, jueves y domingos a partir de las 21 horas aquí en nuestro canal principal de YouTube. Martes y jueves retransmitimos a través de Facebook Live y los domingos salimos a través de YouTube y a través de la señal de 99.3 FM Radio Área Deportiva. Sin más por el momento, les agradecemos mucho por su gentil sintonía y les decimos a todos que tengan una feliz noche, que disfruten de este genial fin de semana por fiestas de Quito. Propiamente, pues digamos, hoy es jueves 3, viernes 4, sábado 5, el domingo básicamente es el día propio de las fiestas, el domingo es el día 6 de diciembre, que prácticamente también se cierran las fiestas, ¿no? Así que ya el día lunes próximo seguimos trabajando, enrumbándonos hacia las fechas de Navidad, Año Nuevo próximamente, así que básicamente ya el año se ha acabado. Gracias muy de veras a todos por su gentil sintonía, por estar pendiente de todas nuestras historias, de todo lo que estamos haciendo acá en nuestro programa. Les agradecemos siempre por esta gentil sintonía que tienen con nosotros. Si Dios quiere, entonces nos vemos el domingo a las 21 horas en punto. Espero nos acompañen en Las Puertas del Terror. Soy Rayo Man, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Las Puertas del Terror. Te esperamos con más del apasionante mundo del misterio junto a Rayo Man y Harold Hernández. Las Puertas del Terror.